amigas y amigos de Cartago, nos vinimos hasta el centro de la ciudad, en una de las plazas más convocantes generalmente dentro de lo que es esta centenaria capital del norte de la Patagonia. A metros de esta plaza está el gobierno de la... No sabemos dónde está el gobierno en realidad profundo, pero por lo menos el gobierno administrativo está muy cerca para que se ubiquen. Y también a metros está Estadística, que hace poco tiempo ha tomado... Digo poco tiempo porque no tiene mucho el conflicto. Si bien nosotros hemos hecho un vuelito de pájaros sobre algunos de estos temas, sobre todo cuando queremos saber qué es lo que pasa con el tema de los precios, el índice de precio al consumidor y sobre todo con las paritarias, que es una información vital hoy para la clase trabajadora argentina, para no estar corriendo permanentemente detrás de la inflación y saber cuáles son los números, más allá de que terminamos corriendo lamentablemente detrás de la inflación, selló un conflicto el mes de julio, el mes de junio, que se sigue extendiendo. Hoy, ya arrancando agosto, la molestamos a Sol Arrieta y a Daniela González que nos vengan a contar. No, en realidad estamos en una situación, de hecho, cada vez más complicada. En este momento nosotras dos particularmente estamos siendo criminalizadas a través de sumarios con expedientes gravísimos en los que se nos pide las sanciones máximas, acusándonos de incitación a la violencia, de calumnias, de injurias, por haber acompañado, por habernos solidarizado con un censista que también fue criminalizado con una denuncia judicial, simplemente por reclamar que se le pague. Bueno, como todo el censista, digamos, los 12.000 censistas que trabajaron en Neuquén, quienes aún todavía no han terminado de cobrar. Por ahí, todavía hay gente que no cobró del censo. Todavía hay gente que no cobró, hay gente que no cobró completo todo lo que tenía que cobrar, como por ejemplo el chico este que está criminalizado, que además de hacer una denuncia policial, como se nos hizo a nosotras dos, se le impuso una cautelar por la cual no puede acercarse ni al edificio de estadística ni a la directora provincial de estadística, que es Karina Rigo, que es quien impulsa, por supuesto, avalada por la subsecretaria de Ingresos Públicos, que es Rosana Castro, y por el ministro de Economía, que es Guillermo Pons, y bueno, ni hablar del gobierno provincial, por supuesto. ¿Cuál es la excusa de que no te paguen un laburo que ya supuestamente terminó hace cuánto? ¿Ya dos meses, tres meses? El censo fue el 18 de mayo. Las excusas, digamos, concretamente en muchas provincias se demoró el pago, en esta provincia en particular se demoró la entrega de la información por la cual deberían salir esos pagos, así que bueno, son excusas concretamente administrativas. Por ahí contarte que bueno, que el edificio no está más acá a dos cuadras, o sea, acá enfrente de la plaza en la que estamos, sino que aprovecharon todo esto para efectuar la mudanza de un edificio que veníamos reclamando hace más de 10 años, el cambio de edificio, porque estábamos en un edificio muy peligroso que se terminó de concretar en la pandemia, digamos, lo peligroso que era, porque estábamos realmente hacinados, de hecho hubo brotes de COVID adentro, con absoluto desinterés por parte de las autoridades. Y bueno, contar que además de estar nosotras dos en particular con este sumario gravísimo, que no es aislado, digamos, que es algo que está pasando con trabajadores de distintas áreas de la provincia, y no solamente de esta provincia, pero sin ir más lejos, los compañeros autoconvocados de salud están sufriendo sumarios, están sufriendo persecución judicial. En nuestro caso en particular, dentro de la Dirección Provincial de Estadística y Censos, estamos nosotras con estos sumarios y hay 13... ¿Daniela y vos? Daniela y yo, sí, y estamos con 13 apercibimientos, precisamente por estar con medidas de fuerza avaladas por el mismo sindicato, que bueno, que realmente no se está haciendo tampoco presente en relación a este conflicto, ¿no? Que bueno, que debería, aunque sea, respaldarnos en estos reclamos. O sea que esto viene por un tema de... arranca por una cuestión administrativa de que no depositás lo que tenés que depositar, pero ustedes interceden que hay ahí una razón todavía más profunda, pues hay una especie de crimen. Es que el conflicto viene de mucha más larga data, digamos, venimos en medio de la pandemia, empezó, bueno, una intervención, en realidad antes de la pandemia, en enero del 2020, comienza la intervención de la Dirección Provincial de Estadística y Censo por parte de la licenciada de Sociología Karina Rigo, puesta precisamente por las autoridades del gobierno para tener el control absoluto de las estadísticas públicas. Vos mencionabas la importancia que tienen y bueno, y sabemos concretamente la importancia para el gobierno que tiene, ¿no? Tener esto bajo control y tenernos a los trabajadores bajo control, así que entra con este objetivo disciplinador.
Durante la pandemia se va produciendo, en el marco de esta intervención, también un vaciamiento, profesionales absolutamente especializados, de los pocos que hay en la provincia, se terminan yendo porque realmente la violencia, el estrato que hay dentro de la dirección por parte de las autoridades es tremendo. Y bueno, esta escalada se viene manifestando en un montón de cuestiones que ahora va a contar Dani, pero que tiene como su cenit el día este, el 23 de junio, en el que va el censista a la dirección. Nosotras nos acercamos a solidarizarnos con él, y la directora provincial termina incluso violentándonos físicamente a nosotras. Nosotras pedimos todo. Sí, todo. Nosotras pedimos el registro de las cámaras de seguridad para tener la prueba concreta, porque todo esto sucede abajo de una cámara, digamos, donde nos pechea, nos acorrala, se impone físicamente abriendo sus brazos para que no podamos acercarnos al censista con quien tratábamos de dialogar, en buenos términos, por supuesto. Pedimos acceder a esa cámara de seguridad y justamente ese momento de la grabación, como suele suceder en estos casos, desapareció. No existe ese registro, lo cual es, por supuesto, gravísimo. O sea, quedan la palabra de ustedes contra la de ella. Exactamente. Y por ese episodio es que nos denuncian por incitación a la violencia y por calumnia. O sea, la barra brava es ella, pero la culpa de ustedes. Sí. ¿Y de dónde ustedes perciben que ella genera ese nivel de violencia? Realmente, ¿cuál sería la razón, digamos, si de última era un tema administrativo, ¿no? Siendo abogado del diablo, ¿por qué termina empujándote? ¿Por qué termina violentándote? ¿Qué es lo que percibe? ¿Como que le están restando autoridad? Sí, hay un objetivo que ella persigue desde el primer momento que ingresó a Estadística y Censos, que tiene que ver con desarmar, desconocer en principio, desconocer absolutamente, tratándonos como un grupo anónimo, queriendo participar, interrumpiendo permanentemente las asambleas, robándonos cartelería, digamos, atentando absolutamente contra nuestro derecho a organizarnos, y en ese sentido es, bueno, justamente lo que nosotras demostramos que no es posible, ¿no? Que vamos a seguir organizadas. Y frente a esto, bueno, las respuestas son estos manotazos de ahogado que le terminó saliendo como le salió y eliminó la prueba de ella. Bueno, ATE, como decíamos anteriormente, digamos, no nos está respaldando más que con firmarnos estados de conflicto, por ejemplo, nos asesoró en presentar recursos administrativos individuales contra los apercibimientos, cuando en realidad entendemos no solamente que es una cuestión colectiva, digamos, porque no tiene que ver con persecuciones individuales, sino con una persecución colectiva y con un intento de amedrentamiento, pero más que confirmarnos eso, no ha aportado, digamos, no se hizo presente en ninguna de las convocatorias que hemos hecho. Sí estamos recibiendo muchísima solidaridad de distintos espacios, que se han acercado. La semana pasada, por ejemplo, hicimos una multisectorial, la anterior habíamos hecho una actividad frente al ministerio. Estamos convocando para este miércoles, para pasado mañana a las 10 de la mañana, a una marcha que vamos a iniciar desde el edificio nuevo, que está ubicado en Irigoyen 177, para marchar hacia Casa de Gobierno y hacia el Ministerio de Economía, llevando nuestro reclamo. Pero sí estamos recibiendo mucha solidaridad de distintas organizaciones y espacios políticos de aquí de Neuquén y de distintos puntos del país también.